Este domingo, en esta semana, el Consejo Supremo Electoral destituye a 28 diputados de la coalición opositora. Está una asamblea monocolor, una asamblea que solo representa los intereses del partido de gobierno. Y se está consumando con este hecho un golpe de Estado continuado a toda la institucionalidad que ha sostenido Nicaragua en los 10 últimos años. Daniel Ortega ha destruido toda la democracia de Nicaragua. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de este golpe al Parlamento? La afección va a comenzar a verse porque en este país hay un modelo económico que está dejando una exclusión enorme, que está enriqueciendo a unos pocos, empobreciendo al resto de la gente y manteniendo a la gente más pobre a través del clientelismo político del gobierno. ¿Qué significa para las elecciones del 6 de noviembre? El cierre de todo el espacio legal. Se han cerrado las vías, entonces ese es el reto ahorita. ¿Cómo podemos articularnos con todo ese descontento y que esa movilización masiva que tiene que ocurrir, ocurra? Abstenerse es tan democrático y tan legítimo como ir a votar. Y es algo que los ciudadanos tienen mucho peso. Pueden hacer mucho los nicaragüenses con quedarse en su casa el 6 de noviembre. La historia de las pequeñas empresas lideradas por mujeres y el apoyo de las microfinancieras. El crédito a las mujeres es una apuesta necesaria. Las mujeres en general son las dueñas de los negocios de comercio y servicios y en general negocios pequeños. Ellos le abren la puerta a uno, a nosotras las mujeres trabajadoras, para que nosotros, ¿verdad?, salgamos adelante. Y además, un secreto para mí sola. Un homenaje a la poeta Vidaluz Meneses. Última postal a mi padre, General Meneses. Debiste haber cumplido años hoy y ya no estás para tu bien, porque la historia no te permitió vislumbrar este momento, mucho menos comprenderlo. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.